di fare todavía. Entregate, Méndez, o vamos a hacer fuego. ¡Cuidado, Manuel! ¡Méndez! ¡Oí! ¡Cuidado, Finge! ¡Manuel! ¡Dispare! ¡Manuel! Baja pronto. Buenas. Ahí lo tienes. Una foja de servicios completa. Un compañero nuestro muerto y dos agentes mal heridos. Y este pájaro no tiene más que 27 años. Por favor. Señores, ¿me hacen el favor de pasar? Jiménez. Quédese ahí. Chau, Méndez. Te veré en la esquina en 1975, cuando tengas 52 años. Quédese un momento. Ya nos vamos. Total, ya vi lo que deseaba. Que ese se quede aquí y por un rato largo. Mi amigo Iriarte deja mujer y un chico de 7 años tirados en la calle. Y a este el Estado le tiende una cama, ropa limpia, buena comida. Deberían arrimarlo a una pared y bajarlo a balazos. Eso deberían hacer. Matar no enseña nada. Desaparece el mal. No hace héroe al muerto. Por eso se ha abolido la pena de muerte. Hoy día tratamos de enseñar, de corregir, no de herir más. A ese hombre lo acorralaron en su guarida, ¿verdad? ¿Y qué quería? ¿Que lo invitáramos al plaza a cenar? No tome así las cosas. Nadie está libre de venir a parar aquí. No como ustedes, sino como él. Ni lo diga. Iriarte se le acercó para convencerlo, me consta. Sí, armado. Matar o morir. Pudo haber muerto Méndez. Ojalá. Pero Iriarte no era un delincuente, era la ley. Y Méndez es la vida. Tampoco él era delincuente hasta que las circunstancias y el hambre lo hicieron robar y matar. Y fuese usted de la policía. Oí. Déjame hablar. El señor Basaltúa fue de la policía. Ah, no sabía. 30 años en investigaciones en Santa Fe, aquí y en otras partes. Más de un criminal. Y cometí también muchos errores. ¿Y ellos? Por eso hablo ahora que tenemos una nueva manera de pensar. Ay, ese Méndez es una fiera. Tenía un perro en el sótano, ¿verdad? Sí, tenía uno. Y ustedes lo localizaron cuando salió a comprarle la carne. Recuerden esto. Un hombre acorralado puede convertirse en asesino, aunque sea el más bueno y el más tímido del mundo. Acérquense, señores. Hay que poner a veces un poco de corazón en lo que hacemos. Escúcheme un rato que les aseguro que no van a perder el tiempo. Lo que voy a contarles comienza el día en que un hombre que se llamaba Roberto Marín regresó a Buenos Aires después de 8 años de estadía en Europa. Corría el año 1930. No vino nadie. Así es, pero es que tampoco debía hacerme ilusiones. Santa Fe queda lejos. Pero una novia, a mi edad, la vida comienza a los 40. Entonces no he nacido. Hasta la vista. Y gracias, ¿eh? Buen arribo, Vico. Baja el equipaje del señor. No, los demás están ya. Hasta la vista. Adiós, ¿eh? Adiós. Vamos, señor. Sí, vamos. Vamos. Roberto. Isabel, por fin. ¿Pero venías en el tren? Sí, no, te andaba buscando de vagón en vagón. Llegué atrasada porque ahora trabajo. Parece mentira. Creí que me habían olvidado todos. Tú, Emilio. Vos, qué español que estás. Son 8 años de península. ¿Y Emilio? Ya te contaré. Tu padrastro, sí, señor. Como siempre. Vamos. Sí, hombre, sí, búscanos un taxi. Me encuentro más triste que antes, como si no hubiera nadie. No habrán oído. Yo sigo, Roberto. Ustedes tendrán mucho de qué hablar. ¿Cenamos juntos? Es tu primera noche aquí, Manfredi. A mí que me importa. A las 8 paso a buscarte con Emilio. ¿Querés? Claro que quiero. Hasta luego. Tom, lleve a la señorita hasta su casa. No me falles. No te voy a fallar. Hasta luego.
¿Qué tal, Roberto? No llegabas nunca. ¿Qué hay, Manfredi? ¿Crees que no venías? Estás hecho un dandy. Usted siempre el mismo. Mariana, ¿cuántos años? ¿Y Emilio? Debí haber vuelto hace mucho. Deme, Mariana, deme. No se moleste. Entrá, mijo, entrá. Estás en tu casa. Ya lo sé. ¿Cómo tarda, Emilio? Si vos te quedases en Santa Fe, podría serte útil. Tengo muchas influencias. En política, y eso no me interesa. Pero ese capital... Traes mucho en efectivo, ¿verdad? ¿Por qué no lo guardas en mi caja aquí? Es una locura llevarlo encima. El lunes voy al banco. Bueno, pero hasta el lunes. No, está bien. ¿Qué soy yo? ¿Qué crees? A lo mejor me lo robo. Pero si Emilio sabía que yo... Ahí lo tenés. Te esperaba en la estación. Tuve que hacer... Es decir, fui, pero... Debías haber venido enseguida. Pero justamente el día que yo llego... Emilio tenía que hacer, Roberto. Pero ya está aquí. Fuiste a la estación, me dijiste. Sí, pero tuve que hacer una cobranza. Me llegué hasta la estación 3:00 p.m. Aquí está el dinero de Domínguez, son 580. Y le mandé estos libros. No fue eso lo que te ordené. ¿Qué es eso de ordenar o no ordenar? ¿Le avisaste a Horacio que volvía Roberto? Sí, señor. Pero se fue a Buenos Aires, vuelve el lunes. ¿Qué Horacio? ¿No lo recuerdas? Ah, sí, el que se comió los libros. Oh, todo un señor abogado. Está trabajando muy bien. Muy bien, si viera. ¿No oís? Atende vos. Ah, perdón, señor, sí. Sí. Sí, se lo diré, sí. Gracias, doctor. Sí, ya sé. Di Marzio. Como si no me acordara de todo. Era para recordar la cita de mañana. Sabes que no me olvido de nada. Sí, señor. Anda, trae un vaso para vos también. Echa un poco más de soda. Sí, señor. Supongo que Emilio... Otro día. Cuando estemos solos hablaremos. No, Manfredi, hay tiempo para eso. Iba a decir que supongo que Emilio podrá llevarme a casa de Isabel en el coche. Mi hijo, por Dios, ¿cómo no? ¿Más whisky? No, sí. Conozco tus obligaciones. Pagar cuentas, cobrar, atender el teléfono, servir soda. Pero a veces también te dejan beber con tu patrón. ¿Cómo aguantas eso, Emilio? Es mi obligación, le debo gratitud. Decime qué he hecho por vos y hablaremos después de gratitud. Son 8 horas. Por eso te llevaré ahora. No va a querer. ¿Y a mí qué me importa? Que mande a sus guapos en el comité, pero no a mi hermano y en mi propia casa. Vas conmigo, Emilio. Pero, Roberto... Ya llegamos. ¿Aquí vive Isabel ahora? Sí. Roberto, yo te dejo. ¿A dónde vas? A casa. Quedamos en que cenabas con nosotros. Tendrás que hablar con Isabel. No busques pretexto, vos te quedas. No puedo, tengo que volver. Manfredi no sabe nada. ¿No te atreviste a decírselo? No. Vos venís. Déjame a mí que lo enfrente. Pero Roberto... también lo voy a hacer. Roberto, compréndeme. No, más. Vamos. Bueno. Vamos. A las llaves. Parece que no viene, señor. Ahí están. Don Estela los esperaba a cenar. Ya hemos cenado. Buenas noches, Roberto. Quiero el café a la biblioteca. Bien. Tenemos que hablar. Vamos. Vamos. Vos también, Emilio. Sí, vení. Señor. ¿Serví coñac? Sí, señor. Llevarlo siempre. No sabe uno con quién se topa. ¿A qué tiene miedo? ¿Qué quieres decir con eso? Trae copa para vos también. Muy generoso. ¿Cómo lo tiene dominado? Por eso lo humilla. ¿Él te lo dijo? Ya ni habla de miedo. Soy un hombre terrible, entonces. Siempre lo fuiste. Desde que mi madre se equivocó. Pero nunca tuviste su cariño. Siempre te has sentido derrotado por la sombra del verdadero dueño de esta casa. Cuidado, Roberto. Y te vengas con Emilio. Te va conmigo. Eso lo vamos a ver. Estos muchachos vehementes. Pero mira, si no se quiere ir contigo, serví a Emilio. Sí, señor. Sos un esclavo. Y como premio, desde que yo he llegado, te deja beber con él. Terminemos, Manfredi. No es un sirviente y se va mañana mismo. Emilio se queda porque le pago y lo necesito. ¿Para qué? Para gritarle, para pegarle, para explotarlo. ¿Vos le has estado contando? Yo, señor. Sé hombre alguna vez, decir la verdad sin miedo. Sí, señor, es mejor que me vaya con mi hermano. Usted puede encontrar otro que haga lo que yo le cobre. Me olvidaba. Sí, el dinero de Benavides.
Sí, señor, pero me dio un cheque, no tenía dinero. Te he dicho que no aceptaras cheques a mi nombre. Es persona honrada. ¿Y le diste el recibo? Sí, sí. ¡Estúpida! ¡Bestia! Nos vamos ahora mismo. 8 años lo he mantenido. Con las obras. Emilio, ¿qué es lo que pasa? Hace mi casa inmediatamente. Yo, pero antes vas a devolver lo que nos robaste. Mi padre. Mi padre fue. No hablas de tener miedo de que te recuerde lo que fue. ¡No! Discutieron, usted lo mató. Hay testigos. No los hay. Usted tenía el revólver en la mano cuando entró Mariana. Volví en mí y lo recogí del suelo. Confiese, de una vez nos pasaremos aquí todo el día. No tengo nada más que decir. Un inocente se defendería. Y un culpable también. ¿Verdad, señor Basaldúa? ¡Conmigo vas a hablar! Un momento, Almeida. Con seguridad ese era el revólver de Manfredi. Así lo dijo él mismo al ponerlo sobre el mueble. Para que vos lo mataras. También usaba tu hermano. Lo declaró en la cocinera. Yo no sé, pero anoche lo tenía ese hombre. ¿A quién mataste? Ponte en nuestro lugar. Estaba solo con él y el revólver ahí mismo. Yo estaba inconsciente. ¿Entró alguien entonces? Indudablemente. Ah, acusás a tu hermano. Yo no he dicho eso. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo voy a saberlo yo que estoy encerrado? Estaba con ustedes anoche. Sí, y se fue porque Manfredi lo insultó. ¡Le pegó! Lo dijo la mujer. No quería decirlo. Basta por ahora. Le han levantado la incomunicación. Ya vas a hablar. ¿Puedo ver a Emilio? Ha desaparecido desde anoche. Pero ahí está esa joven Isabel Prado. ¿Quieres verla? Naturalmente. Vení. Román. Señor, venga. ¿No estará Emilio en el molino viejo? Isabel. ¿Vos no fuiste? No, no. Aquí dicen que sí. No, investigamos nada más. ¿Usted no ha visto a Emilio? ¿Dónde está? No ha vuelto. Hay que buscarlo. Más de lo que lo hemos buscado nosotros. Imagínese que... Vas al lugar, por favor. Está bien. ¿Cuándo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? Manuel, avisa al inspector Almeida que mande algunos hombres al molino viejo en el río, alrededor del estanque, que ahí puede ser que esté Emilio Marín. Bien, señor, enseguida. Ojalá sepa algo. Puede haber oído los tiros, haber visto huir a alguien, o bien él estaba allí. Por favor. Emilio no es capaz de apretar un gatillo. Entonces fuiste vos. De modo que él o yo. Manfredi tenía muchos enemigos. Acababa de golpearte. La explicación... La dará Emilio, sí. Tienen 5 minutos, nada más. Isabel. Lo mejor será que hables vos con él. Que no venga aquí. ¿De acuerdo? Bien, señor. Trataremos de volver con él. Ya tiene la afiliación. Pues para mí es como si lo conociera. Recorran la costa, el molino de arriba abajo. Y los boliches, ¿eh? Bueno, andamos. No vuelvas sin él, Román, ¿eh? Cierra, cuidado. Disculpe, señor. Es aquí donde... ¿Qué quiere? Hablar con el jefe. Ahora está ocupado. Soy Emilio Marín, señor. Quisiera... ¿Vos? ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Nada! ¿Vos qué sabés? Nada. ¿Vos estabas en la casa cuando mataron a tu padrastro? ¡No! ¡Sí, estabas! ¿Vos viste matar a Manfredi? Yo no vi nada. Lo mató tu hermano, ¿lo viste? ¡Déjeme! ¡Yo me había ido! ¡No vi nada! ¡Discutieron y lo mató! ¡Roberto no fue! ¡Entonces fuiste vos! ¡Yo no fuiste! ¡No, hermano, vos! ¡No me pegues! ¡Tu hermano, vos! Si no sos el asesino, sos el cómplice. ¡Habla! No sé nada. Yo no estaba ni vi nada. ¡No me pegues! ¿Quién mató a Manfredi? ¡No, déjeme! No, déjeme. Sí, fui yo. Manfredi iba a matar a mi hermano. ¿Qué quería que hiciera? Estaba ya el revólver. Y yo... Ahí lo tiene. Dice que no sabe nada. Ayúdame a mí. Me echa la culpa. También a mí. Yo no estaba. ¿No estaba? No, no estaba. ¿Por qué me miras así? Manfredi dejó el revólver sobre el mueble. Ya sé, yo también lo vi. ¿No lo tomaste? No, ¿cuándo? Si me fui al jardín. ¿No oíste nada? Sí, yo. Oí, pero no quise volver. Yo no fui, Emilio. Pues estaba desmayado. ¿Me viste?
Me dijeron. Solo vos podés ayudar. Consulta a un abogado, hace gestiones. En el baúl hay bastante dinero. Además, tres documentos al portador. Podés cobrarlos. Sí. Hablaré con Horacio. Debe haber llegado ya. ¿De veras no viste nada? ¡No! ¡No está mintiendo! ¡No sé nada! ¡No sé nada! ¿Hasta cuándo me van a tratar así? ¡Mira, Emilio! Bueno, basta. Anda a ver a Horacio Brandi. Vení mañana. Sí, sí. Todos los días. Sí. ¿Dónde vas? ¿Me puedes ir? No. Sí, cómo no, andate. Yo sé lo que dijo tu hermano. ¿No sería mejor que se quedara? No. Libre nos puede dar algún indicio. Ajá. No hay que perderlo de vista, entonces. ¿Vio a su hermano? Sí, lo vi, está bien. ¿Y a usted no lo detuvieron? ¿A mí? ¿Por qué me iban a detener? Yo estuve presa toda la noche. Si viera cuánto me han hecho sufrir. Todo se va a arreglar, Mariana. Estoy apurado. ¿Y quiere comer alguna cosita? No, muchas gracias. Tengo que salir enseguida. Gracias. No sabía nada, Mariana. Acabo de llegar de Buenos Aires y recién entero. Y Roberto, está preso, ¿verdad? Sí. ¿Aquí fue? No, ahí en la biblioteca. ¿Y Manfredi? Lo llevaron a la morgue y luego al club social. Y mañana es el entierro. Es horrible, don Horacio, es horrible. ¿Y Emilio? ¿Está arriba? Dime hace un momento, pero creo que va a salir. Qué cosa terrible. ¿Estuviste con él? Sí, recién casi. ¿Y qué te dijo? Que hiciera trámites, que te consultara. Te iba a ver mañana mismo. Acabo de llegar. Vamos a la biblioteca. ¿Para qué? Para que me digas cómo fue. Pero si yo no estaba. No sabrá más que yo. Vamos. De modo que fue junto a la chimenea. Creo que sí. ¿Discutieron? Sí, yo me fui antes porque Manfredi me insultó. Anduve por ahí esta tarde, luego me refugié en el molino. Nuestro viejo molino. Se tiene una mancha. Aquí debe haber sido. Este fue el fierro que... ¿Te ves ahora? Deben ser los nervios. Si no fue Roberto, alguien tuvo que entrar. Tomar el arma y... El revólver estaba allí, ¿verdad? Sí. Debe haber entrado alguien. Puede ser. ¿Crees vos que fue Roberto? No, él estaba inconsciente. Creo que estaba en... ¿Qué le pueden hacer a mi hermano? Manfredi era un caudillo. Los diarios hablan. Y la justicia necesita un culpable. ¿Y si fue en defensa propia? Pero entonces confesamos que fue él. ¿Podrían condenar? No hagamos conjeturas. Estamos hablando a tientas. Pero hay tiempo. Un proceso así será largo. Lo llevarán a Buenos Aires. Y puede pasar un año. ¿Un año? Mañana hablaremos más tranquilo. Ven a verme por la tarde si ya he visto a Robert. Hasta mañana. Hasta mañana. Un año. ¿Quiere más medialunas?
Mozo. Ya voy. ¿Cuánto es? 4.40. ¿No tiene más chico? Hay que ver el toco que tiene con esa pinta. Aquí tiene. Mozo, por favor. Ya voy. Gracias. ¿Cuánto es? 50 centavos. ¿50 centavos? ¿Qué hago ahora? No tengo más que 30. ¿Por qué pide si no tiene? Pero es que no creí que... No, señor, por favor. Sí, sí. ¿Tiene algo más que decirme? No tenga miedo. Nada. Me pareció que podía necesitar algo. ¿Yo? No, nada. ¿Vive lejos de aquí? Era eso. No, no, perdón. Es que la vi sola y yo también estoy solo. Vivo a una cuadra de aquí. Le va a asustar el barrio. ¿Puedo acompañarla? ¿Por mí? Emilio, usted estaba llorando. Los hombres lloran cuando sufren, las mujeres porque sí. Es como una costumbre, no se preocupe. Pero usted está triste. Y usted también, por eso caminamos juntos. ¿Ha perdido algo? Siempre estuve sola. ¿Cómo se llama? Marta. ¿Y a usted qué le pasa? Un hermano. ¿Muerto? Preso. ¿Robó, claro? No. Lo acusan de haber matado a un hombre, pero él no fue. Aquí vivo yo. Pero no lo invito a pasar. ¿Ya no se lo pedí? Adiós. ¿Por qué no me cuenta? No tiene importancia. A mí sí me importa. Si no me conoce. Yo quiero saber. Un momento. ¿Y mañana? Mañana se habrá olvidado de mí. No, Marta. Estamos tristes si usted ha bebido. Parece una aventura y usted cree que sufre por mí. Y vaya, duerma. Y mañana ni se acordará de lo que me dijo. No será así. Adiós. Señorita Marta. Ya sé, no vive más aquí. Pero esa noche la vine a dejar a la puerta. ¿Se fue esta mañana? ¿A dónde? Yo qué sé, llevaba una valija. ¿Hace mucho? Recién. Dijo que le daban trabajo en Rosales. Señor, ya le he dicho 3 veces, ida y vuelta. 9 pesos justos. Bien. ¿Cuánto vale Rosario Segunda? ¿Ida sola? Sí. 2.50. Disculpe, Marta, no se vaya. 2.50, sí. No se vaya, Marta. Escúcheme, ¿por qué se va? ¿Y se va o se queda? Venga, Marta, mira. Pero hay que ver. La primavera, mi amigo, la primavera. Yo no lo esperaba, hizo mal en venir. Usted no se puede ir sin escucharme. Venga, Marta. Por favor, venga. Usted no se puede ir. Es una locura venir a despedirme. A despedirlo, no. Usted no es sincera conmigo. ¿A dónde va? Vamos a ver, Emilio. ¿Qué le importa el viaje de una mujer que no conoce? Le juro que me importa mucho. Yo quiero saber por qué se va. ¿La espera? ¿Quién me va a esperar? Yo quiero que se quede, Marta. Hace unos meses le hubiera contado mi historia llorando. Entonces me parecía tremendo. Ahora no vale la pena conocerla. Yo la quiero saber. Hábleme, Marta. ¿Qué es? Marta, por favor. ¿Qué es? Nada. Que estoy enferma y que me voy a morir. Mire qué fácilmente se lo digo.
Me ha costado acostumbrarme, pero ya ve, aprendí. No es cierto. No puede ser cierto. ¿Está llorando? No. Ya va a salir el tren. Cuéntame. Los médicos lo dicen, debe ser verdad. El corazón. Pedí que me lo dijeran todo. Total, me dan un año de vida cuando más. Meses. Meses. Y ahora sigue pidiéndome que me quede. Pero usted es joven. Y esto es juventud. ¿Qué sueños y qué esperanzas puedo tener? ¿Qué puedo ofrecer? Un año de vida. El tren y no tengo el boleto. Marta. ¿Quieren? Hay otros médicos, Marta, no se deje vencer. Yo... Usted no puede irse así, déjeme llevarla a Buenos Aires, consultar. Ya sabe lo que soy, lo que espero. Olvídese y gracias. ¿Y si yo tuviera también un año de vida? Andaví de 9. Y llevas a baliza. Bien, señora. Marta, Ferrari, Núñez. Creí que eran casados. Bueno. Este es el comedor. Por aquí. Suban. La cena de 8 a 9. El almuerzo de 11 a 12. A las 8 el desayuno. Ah, las comidas en la tienda es extra. ¿Se va a quedar mucho tiempo? No sé. Ah, cuando quieras lo pedirte me la pide. Porque resulta que la única que conoce es señora. Esta. ¿Sí? ¿Sí está la valija? Bueno, pero la lámpara está quemada. Pon otra. De las pequeñas, ¿eh? Sí, señora. Pasen por aquí, pasen. Verá usted cómo le va a gustar mucho la tienda. Es espléndida. Ya podía haber descorrido las cortinas, este idiota. Esto no es para usted. Está bien. La mejor habitación, con vista a la calle. Ahora, ¿en otra planta baja? No, está bien, hermano. No los entretengo más. Hay un frente. Está el baño, ¿eh? Con permiso. Y ya sabe, a las 11 el almuerzo, ¿eh? No se le olvide. Ay, hijo, Dios. ¿Qué hago, señor? ¿Qué ponla? Mi madre, mire que ponerla. Cuidado con la carpeta, ¿eh? Sí, señora. Ten cuidado. No está quemada, señora. No hay bombita. Viene cada pasajero ladrón. Y ustedes perdonen, ¿eh? Ya está. ¿Es tu mamá? Va a ser. Con ese genio que tiene. Dios mío. ¿Necesita algo más? ¿Yo? Nada. Es decir, qué sé yo. ¿Qué vamos a hacer ahora, Emilio? Tratar de vivir. Yo quiero ayudarla a quitarle esas ideas de la cabeza. De la cabeza de los médicos. Ellos lo dijeron. Por favor. Tratar de vivir. Yo, claro. Pero ¿y usted? No, ahora no. No hablemos de cosas tristes. ¿Se siente mal? No. Cansada, desorientada. Es mejor que me vaya y que usted descanse, pero puedo verla después. Naturalmente, cuando quiera. Usted tiene que contarme muchas cosas. Lo que dijo hoy... Después. Venga esta tarde, cuando quiera, al anochecer. Ahora voy a tratar de dormir un poco. Después podríamos salir a caminar. Volveré entre 7 y 8. Tengo algo que hacer antes, pero vendré sin falta. Adiós, Marta, cuídese. Descanse. ¿Qué hago? ¿Pero qué quieren que les diga? ¿Lo que no sé? Decime, Emilio. Pero no me mientas. Cuando Manfredi te pegó, vos saliste al jardín. No podías estar lejos. ¿Nos oíste a discutir? ¿Volviste? La ventana estaba abierta. Mírame, ¿eh? Mírame bien. Yo lo maté. Manfred iba a matarte. Lo hice para salvarte la vida. Pero no me entregué todavía. ¿Cómo te voy a entregar? Toda la vida fui tan poca cosa. Ni carrera, ni amigos, ni una mujer, ni plata, ni nada. Y ahora yo...
¿Qué te pasa? No, nada. Había pensado que no hablaras todavía. Si lo haces, estoy perdido. Horacio está buscando datos, preparando la defensa. Espérame unos días. Acá me volvería loco. Vos sos fuerte, y sí, ya sé que es terrible lo que te pido, pero... Si querés, te dejo una confesión escrita. Calla. Tenés derecho a desconfiar de mí. ¿De mi hermano? Es que soy un cobarde. Pero te vamos a sacar de aquí, aunque yo tenga que quedarme para toda la vida. No puedo dejarte aquí después que me salvaste. Perdón. ¿Y si supiste? He encontrado a una persona... Muchachos, llegó Horacio. Ah, sí. Yo iba a verlo hoy. Vení a mí. Hola. Emilio, justamente fue a tu casa a buscarte. ¿Lo necesitas? No, no. Con permiso. Ven. ¿Lo va a dejar ir? Ahora sería la ocasión. Iba a interrogarlo, pero será mejor otro día. Hace mal, jefe. Yo soy quien conduce la pesquisa. ¿Y qué te dijo ahora? Nada. Tendrá que decirlo cuanto antes. ¿Qué cosa? Necesitamos la confesión de culpabilidad. ¿Confesión de quién? ¿De quién iba a ser? De tu hermano. Si Roberto dijera... Yo fui. Interpondríamos un recurso que tiene fuerza, de hecho. Defensa propia. Todo estaría perfectamente claro. Manfredi golpeó a tu hermano. Iba a matarlo. Y Roberto se defendió matando. No había otro remedio. ¿Se defendió matando? Si él no fue, esto no termina nunca. Hay que persuadirlo de que confíe, si no puede pasar de nada. ¿De veras nada? Te digo que nada. Para mayor seguridad, llevaríamos el asunto a Buenos Aires. En Santa Fe las cosas tomarían un color político. Vamos, doctor. Voy, voy. Obtendremos un veredicto de defensa propia y saldrá en libertad. Pero que se confiese culpable. Si fuera peor. Peor es esto. Esperar y soportar. Si necesitas algo, llámame a Buenos Aires. Me voy mañana. Por aquí, doctor. Marta. Oh, perdón. Creí que se había ido otra vez. No, por favor. Me estaba arreglando un poco por usted. Cierra, por favor. Sí. Hoy me quedé dormida después del almuerzo hasta ahora. Perdón. Siéntese. Gracias. ¿Qué me mira? Qué bien se ve así. Son los últimos días. Por favor. Hace frío, ¿verdad? No, no, está bien. Ah, me olvidaba. A la hora del almuerzo conocí a un amigo suyo. Estaba conversando con la señora. ¿Amigo mío? Le interesó saber qué hacía ahora, si se quedaba o se iba de aquí, si éramos muy amigos. ¿Y cómo sabía que yo...? Mire, ahí está. ¿Qué pasa? Ese hombre. ¿Quién es? Gracias. ¿Usted haría por mí otro sacrificio? ¿Qué ocurre? Ese hombre le mintió. Me persigue. ¿Pero por qué? No, ahora no. Ahora, después le contaré, pero por favor, vámonos a otra parte donde podamos vivir tranquilos. Usted está muy nervioso, Emilio. Ya le contaré, pero ahora no me pregunte y créame. Vámonos. Te creo. Vámonos si usted lo quiere. Y esto me parecía tan lindo. La llevaré a donde quiera. A sitio mucho mejor en Barta. Se lo prometo. ¿Nos están siguiendo? Debe ser él. ¿Qué hacemos? Lo que yo le dije. Usted se va a Buenos Aires. Tome. Tome. Me espera en algún hotel. Yo llego. ¿Y cómo me encuentra? Sí, claro. Hay que decidir el hotel. Sí, en la estación podemos averiguar el nombre de alguno. Mejor. Saque boletos hasta Rosario, hasta Buenos Aires.
y bajes en Coronda. ¿Y después? Yo llegaré. Espéreme en la estación, Marta. Hasta luego y mucha suerte. Siga. Seguilo vos. Yo voy a ver a dónde va él. Está bien. Vamos, vamos. Un momento, che. Y ya son las 11. Vamos. ¿A dónde? A Buenos Aires. Afuera tengo el coche. Ahora sí que no nos sigue nadie. ¿La molestó aquel hombre? No, espero que yo subiera al tren y se fue. Claro. Por ahí. ¿Cansada? Un poco, pero contenta. Allá en la estación estaba tan desorientada, creía que no iba a venir. Vine por otros caminos para que no me siguiera. ¿Por qué, Emilio? Usted no es sincero conmigo. A veces no se puede hablar. Cuénteme, Emilio. Soy un extraño para usted. No, después. No, ahora. Usted tiene miedo. Yo siempre tuve miedo. ¿Por qué escapa? ¿Quién lo sigue? ¿Qué ha hecho? Mi hermano está preso. Ya me lo había dicho. Preso por la muerte de un hombre. Y él no fue. Iban a matarlo, tenía que defenderlo y no hubo otro remedio. No me desprecie, Marta. No, Emilio. ¿Por qué? Porque soy el culpable. Acusan a mi hermano y yo no me entrego. Es que a él van a salvarlo. A mí no podrían. Además, ¿qué? Yo no puedo dejarla sola, Marta. ¿Qué le pasa? Cansancio, Emilio. Nada más que cansancio. Más bien, buenos días, señor. Nafta, por favor. ¿Cómo no? ¿Estamos lejos de Buenos Aires? 2 horas, o algo más, según como corra. ¿Dónde podríamos pasar la noche por acá? En San Pedro. ¿Está lejos? Ahí está pasando el puente, está la hostería. Venga, por favor. ¿Qué pasa, Marta? Otra vez. Siempre así. Mire. Uy.
Estamos obsesionados. Gracias, Marta. ¿Gracias? Tuvo miedo por mí. Ya no somos extraños. Temía... Por lo que puede ocurrirme. Usted es tan bueno conmigo. Los dos tenemos miedo de algo. De estar solos. Entonces se piensa demasiado. Y es horrible. Buen día. Anoche no la conocimos, Emilio. Es la señora Rosa, esposa de don Gregorio, dueño de todo esto. Mucho gusto, señora. El señor Marín. Encantada, señor. Con permiso. Emilio. Hola. ¿Cómo? Ah, sí. Gracias. ¿Cuánto se casan? Bueno, sí, mira. Pero esta chica, Rosita, es mi hija. Quiere ir a la modista y se ha olvidado. Las mujeres siempre tienen que ir a la modista. Muy buenos días, señor. Buenos días, señor Marín. Es una bonita frase, ¿verdad? Sí, señor. La voy a anotar. Venga. Las mujeres siempre tienen que ir a la modista. Discúlpeme, señor, pero ¿qué es lo que escribe? El diario de mi vida, la de su vida. Usted debe ser hombre de muchas... ¿Aventuras? Ninguna. Las personas que les ocurre mucho no tienen tiempo para escribir. En cambio, a mí, que no me ha ocurrido nada, puedo escribir todo lo que quiero. Bueno, eso tranquiliza los nervios y hasta uno se cree importante. Rosita, anda a la modista que está por irse a la capital. Mi mamá, sí, ya sabía. Buenos días. Buenos días. Mi hija está de novia. Rosita, la señorita Marta. Marta Ferrari. Mucho gusto. El señor Marín. Mucho gusto. Con permiso, me voy porque ya debía estar allá. Sí, cómo no. Y viene porque mamá que me alcance. Sí, mi hijita. Caminamos un rato. Sí, vamos a dar una vuelta. Vayan hasta el río, vale la pena. A mí me inspira mucho. Vení, literato. Hasta luego. A pedir lo que escribía, el diario de su vida. La máquina. Tendrá mala letra, pero tiene un gran corazón. Sí, ¿cómo sabe? Ustedes no son de aquí. Ahora ya somos de aquí y conocemos todos los secretos del lugar. Va a buscar a Rosita, ¿no? Sí. Rosita se fue. ¿Con quién? Sin quién, fue a la modista. Qué lástima, íbamos a salir en mi lancha. ¿Sabe dónde queda la modista? Mejor que vaya aprendiendo desde ahora, ¿no es cierto? Gracias. Vamos. Qué mañana tan linda. Porque estamos juntos. Ahora todos los días serán así, siempre. Siempre. Ya no tengo miedo. ¿Y tu hermano? Roberto ya debe estar en Buenos Aires. O lo irán a llevar. Esta misma tarde voy a telefonearle a Horacio para darle mi dirección. ¿Deberías ir a verlo? Si me llama. Porque ahora ya no hago falta. Si Roberto tiene que declararse culpable, yo estorbo. Yo creo que estamos locos. ¿No piensas a cada instante en tu deber? Tenemos que olvidar. Sí, podemos. Y yo... Recién comienza mi dicha y ya me parece que falta tan poco. No hablemos de eso. Cada uno de nosotros tiene un fantasma que nos persigue. Y para mí, cada día que se va es un año. Y yo... Tendré un año de libertad. ¿Pensás en vos? No. Tenemos que ir a Buenos Aires. Allí hay otros médicos. Allí estará tu hermano también. Sí. Si lo condenasen, ¿te entregarías? No hablemos de eso ahora. Ellos sí que pueden ser felices. Se van a casar. ¿Y nosotros por qué no? ¿Vos crees? Te quiero para siempre. Pero no podemos vivir así. Sí, Emilio. Sí. Nuestra dicha comienza primero. Ellos se casan recién dentro de 2 meses. Nosotros.
estamos esperando. ¿Qué? ¿Se están casando también? Hace mucho que se casaron. Muchas semanas. Y no nos dijeron nada. Disculpen a don Gregorio. ¿Para qué, don Gregorio? Un casamiento en secreto. Un capítulo para mi novela. Bueno, pero no hay derecho que lo hayan venido ocultando, ¿eh? Bueno, vamos, vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El gobierno fue depuesto. ¡Revolución, señores! Esta no será como la del norte. Viste, mamá, qué terrible, ¿verdad? Una cambiante de una vez. ¿A ustedes qué les importa la revolución? Vamos, Rosita. De verdad, está mejor. Rosa. ¿Qué dice el médico? Todavía la está revisando. Esa chica no está nada bien, ¿eh? Al contrario. Ahora se le van a pasar todas las nanas. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Aquí se ofrece el señor Emilio Marí? Sí, señor. Él va con el médico. Su esposa no se siente nada bien. ¿Su esposa? Sí, señor. ¿Podría pedirle que bajara? ¿Cómo no? Es urgente. ¿De parte de quién? Un pariente. ¿No quiere sentarse, señor? No, gracias. Espero afuera. Estás asustado. No me había pasado nunca. Yo tengo 7 hijos. Ya se acostumbrará. Adelante. Abajo hay un señor que lo busca. ¿Quién es? Un pariente, dijo. ¿Qué le digo? Ahora bajo. Anda nomás. Horacio. Hola, Emilio. ¿Quieres entrar? No, mejor aquí. ¿Qué noticias tenés, Roberto? Mala. Por eso vine. Vení, hablemos en el coche. ¿Pero qué pasa? Pasa que hay revolución. Ahora la situación cambia. Vos no sabés cómo. Sí, Horacio, pero ¿qué hay? Roberto está en peligro. ¿O me dijiste? Ahora lo condenarán, Emilio. Yo no podía imaginar todo esto. Conseguí el traslado a Buenos Aires porque allá iba a defenderlo mejor. Pero Roberto no ha sido el que... Pero le hicimos confesar que sí, ¿comprendés? Ahora está desesperado. Además, mirá lo que ha salido en Santa Fe. Ahora no podemos jugar con la justicia. ¿Y Roberto? Está desesperado, ya te dije. Por eso te he venido a buscar. ¿A buscarme? Ahora no puedo. ¿Cómo que no podés? Es tu hermano y te llama. Tenés que ir. Sí, pero es que yo ahora... Ya sé, te casaste. ¿Y ella? Está enferma. Tengo que evitarle cualquier golpe. Cualquier choque sería fatal. ¿Y Robert? Sí, 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 voy a ir. Tengo el coche aquí. A lo mejor mañana Marta se siente bien y podemos irnos, pero... Pero que ella no se entere, Horacio. ¿De qué? De todo esto. Del peligro que corre mi hermano. De esto. La angustia de todos nosotros. Te busca. ¿Quién? Señor Marín, por favor. Voy, doctor, voy. El médico. ¿Qué le digo a Roberto? Que me espere. Yo te estaré esperando con él. Que no pase de mañana, Emilio. Sí, 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 hasta mañana. Parece preocupado. No es para menos. La señora no está bien. Cuidado. Usted me necesita, doctor. Señor Marín, ¿usted sabe lo que tiene su esposa? Sí, usted me lo dijo recién. No, lo otro, lo que ella también sabe. ¿Es grave? Lo fue siempre. Evítele toda clase de disgustos, miéntale si es necesario. Ella cree que está bien. ¿Podremos irnos a Buenos Aires? Allá los médicos le dirán lo mismo. No, no es por eso, es que tengo que estar allá con ella. Llévela, pero recuerde mi consejo. ¿Y el hijo, doctor? Ojalá le alcance las fuerzas. ¿Usted cree que no llegará? Hay casos, hay milagros. Yo no puedo engañarlo, amigo Marín. Buenos días. No le hagas caso, mata sanos. ¿Buenas noticias del pariente? Se tienen que ir, ¿verdad? Sí. ¿Por mucho tiempo? Para siempre. ¿Para siempre, Emilio? ¿Qué para el viaje? Es un pollito nada más. Doña Rosa, por favor. Ay,
¿Qué hay, don Gregorio? Tomá por si acaso. ¿Para qué? No te olvides que hay una revolución. Y este sabe mucho de esas cosas. Trabajó tanto en el 90. Guárdalo. Bueno, no gracias. Lo demores, que es tarde. Muchas gracias, señora. De nada, hijo. Muchas gracias por todo. Adiós, don Gregorio, y muchas gracias. Adiós. Adiós, doña Rosa. Adiós. Adiós. Buenos Aires, Buenos Aires. ¿Qué tendrá Buenos Aires que los atrae tanto? Buenos Aires. ¿No lo conocía? No. Un poco, como siempre. Pero ha sido un día magnífico. Hace frío, vamos. Emilio. Sí. Abajo en el registro firmaste con otro nombre. Sí, Emilio Rodríguez. Un apellido que no compromete a nadie. ¿Por qué otro nombre? Acordate aquel día en Santa Fe como nos hicieron la vida imposible. Hay que exponer nuestra tranquilidad diciéndoles aquí estoy. No, tenemos derecho a ser egoístas. ¿Y tu hermano? ¿Roberto? Sí, ya le iré a ver. ¿Qué te preocupa tanto, Marta? No es nada. Perdóname. ¿Otro, señor? ¿Cuánto es? 4.20. Che, 2 de luz. 2 de luz, enseguida, señor. Prontito, viejo. Los cigarrillos me permite, señor. Usted, Marín. Qué sorpresa. ¿Qué tal? Me disculpa, pero estoy apurado. No, tiene que tomar algo con nosotros. Ya tomé un amigo, ¿lo recuerda? Y su hermano. Me dijeron que no lo ha ido a ver. Estuve muy ocupado. ¿Y usted está aquí ahora? Por unos días. Me voy mañana. ¿Lo ha visto para saludar? No, está aquí. Recuerdo, lo aprecio mucho. En cambio, usted no, ¿verdad? Cosa del oficio. ¿Y qué hace ahora? Estoy acá con mi esposa. Ah, sí, lo sabía. Mis felicitaciones. ¿Y de qué vive, Emilio? Bueno, ahorros. Ahora ando buscando trabajo. Ajá. ¿Dónde para? Lejos, en Palermo. Mi esposa está enferma. Me voy al niño. No le creo, Mario. Usted vive por aquí. No me haga trabajar. Me gusta saber dónde está. O me lo dice, o lo hago seguir. Vivo ahí enfrente, en el Hotel Comercio. Ajá. ¿Será verdad? Sí, déjalo, no se atreve a mentir en eso. No tenía dinero. ¿Para qué busca trabajo, entonces? Para irse más lejos, seguramente. A no ser verdad que vive ahí, te espero. Soda, por favor. ¿Quién? Ah, es usted. No es un poco tarde, che. Ah, usted es un trasnochador, Almeida, pero yo no. Sí. Ajá. Lo encontró. Qué gran descubrimiento. Ahí vive. ¿Y dónde París? Ajá. Pero no. Emilio tiene derecho a su vida. Roberto se confesó culpable. Deje tranquilo a ese muchacho y vuelva hacia Santa Fe. Y deje dormir a los amigos. Buen viaje. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Tiene el diario de la tarde? No me queda ninguno, señor. La señora lo pidió y por eso no se lo mandamos. No se lo mandan nunca. El médico dice que cualquier noticia trágica puede empeorarla. Bien, señor. Gracias. ¿Va a cenar, señorita? ¿Reservamos mesa? Después le aviso. ¿Vamos? Sí, sí. ¿Es el de la tarde? Sí, señor. ¿Me lo dejas? No. Che, ¿cuánto piso? 19. Muy bien. ¿Me permite, señor? Disculpe, señorita. Gracias. ¿Cómo está la señora, don Emilio? Mejor, gracias. ¿Vio ahí el crimen del Riachuelo? Qué sangre fría el tipo ese, ¿eh? Cuarto, llega. Vecinos, ¿eh? Don Emilio tiene el departamento 18. Usted 19. Paré por medio.
Carmen Noguera, encantada. Mucho gusto. ¿Su señora está enferma? Enferma exactamente no. A veces no se siente bien. Claro, su estado... ¡Ah, oh, caramba! ¡Lo felicito! ¿Es el primero? Sí. Oh, los chicos son encantadores, sobre todo cuando se hacen hombres. Vamos a ser muy amigos. Las mujeres somos muy útiles en estos casos y ustedes los hombres no sirven para nada. Listo, señorita. Si alguna vez necesita ayuda, llámenme. Muchas gracias. Política de buena vecindad, nada. Las valijas están allí. Pedrito. Sí, señor. Es tu diario. Gracias. De nada. Bueno. ¿Con quién hablabas? Con una vecina. ¿Qué vecina? Una nueva. ¿Cómo te sentís? Mejor que siempre. Hoy no estuve tan cansada. Estoy contenta. No tengo miedo. Yo tampoco. Hay mujeres enfermas toda la vida a quienes la llegada de un hijo los cura. Empiezan a vivir. Yo quiero que mi hijo me haga vivir. Emilio, me había olvidado. ¿Y el empleo? No resultó. Me faltaban documentos. En todas partes me pasa lo mismo. No sé para qué te has cambiado de nombre. Te hace sospechoso, culpable. Marta, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Agustín. ¿Lo molesto? No, por favor. Mi teléfono anda mal y olvidé la cartera en el mostrador. ¿Puedo usar el suyo? ¿Cómo no? Su señora está ahí dentro, ¿verdad? Sí. No molesto. Señorita. No. Se le quedó abajo. Qué casualidad. Iba a pedirla. Gracias. De nada, señorita. Bueno, ya no necesito molestarlo más. Si quiere pasarlo mejor. No, no, gracias. ¿Cómo encontró a su señora? Bien, aunque un poco nerviosa, ¿no? Será usted que la hace sufrir. Por favor. Hasta siempre. ¿Me encuentras muy nerviosa, Emilio, porque quiero vivir? Son cosas que uno dice. Es que me aflige ver. ¿Es la nueva vecina? Sí. ¿No serás vos el que está nervioso, Emilio? Puedo explicarme. Está triste, pero tranquilo. Dice que todo se arreglará. ¿Todo, Horacio? Todo. Tendremos sentencia la semana que viene. ¿Tan pronto? Ha pasado mucho tiempo, Isabel. Hago lo que puedo. Ya lo sé, pero entre tanto estamos perdidos. Y Roberto sigue confiando en Emilio. Y a Emilio no le importa nada a su hermano. Pasan meses y meses. ¿Y si fuera porque Emilio...? ¿Qué dice? ¿Usted piensa como yo? Sí. ¿Y qué podemos hacer? Delatarlo por presunciones. Cambiar un hermano por otro. Si Emilio fue, lo hizo por salvar a su hermano. No es un criminal. ¿Y debemos dejar entonces que caiga Roberto? Basaldúa está aquí en Buenos Aires. Voy a hablar con él. Si supiésemos dónde está Emilio, yo iría a verlo. ¿Pero dónde se habrá metido Emilio? Buenas noches, don Emilio. Buenas noches. ¿Solo? Sí, solo. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Hoy también solo? Sí. Marta no se siente bien. No se aflija, es lo natural. ¿No quiere cenar conmigo? No será una molestia. Por favor. Gracias. Me sirve aquí, por favor. Bien. ¿Ya pidió? Ya lo sabe, siempre lo mismo. ¿Le parece mal que lo haya invitado? Al contrario, se lo agradezco mucho. Es que me entristecen los hombres solos. Desde hace muchos días, oigo caminar en su apartamento de madrugada. ¿Es usted verdad? Discúlpeme si la molesto. Oh, por Dios, yo me acuesto muy tarde también. A veces oigo música en su habitación. También hasta la madrugada. Discos. Una se aburre. Si su mujer estuviera bien, podrían venir a tomar una copita conmigo. No. Por desgracia, Marta nunca sale de su habitación. Triste para usted. ¿Y usted? ¿Yo qué? Digo sí. ¿Está bien, señorita? Sí, está bien, gracias. Si alguna vez se siente demasiado solo, venga a decírmelo. Hola, Marín. Su esposa, supongo. No. Perdón. Un amigo, la señorita Noguera. Lamento lo de su hermano, Marín. Ya está para sentencia. Va mal eso. Con permiso. Encantado, señorita. ¿Aquí se come bien? Más o menos. Sí, tengo un amigo. Bueno, hasta la vista, Marín. Encantado.
Cuando nosotros nos casamos, perdemos el apellido. ¿A usted le ha pasado lo mismo? Perdóname, Carmen. Mi nombre es Emilio Marín. Usted sufre. Yo soy su amiga. Y quiero saberte. Ahora no. Después. Hubiera salido en libertad, pero vino el 2 de septiembre y necesitaban un culpable. Pero él no fue. ¿Entonces quién fue? No pueden condenarlo. Pero los diarios dicen que... A mí que me importa lo que digan los diarios. Perdóneme, Carmen, pero Roberto tiene que salir en libertad. Ojalá. Pero ¿cómo sabe usted que no fue él? Es como una corazonada. ¿Y en qué la funda? No sé, no sé. ¿Se va Emilio? Es tarde y Marta está sola. Y ahora me quedo sola yo. Hombre, no alcanza para la soledad de dos mujeres. Carmen, compréndame. ¿Cuándo lo vuelvo a ver? A cualquier hora. ¿No somos vecinos? Ahora más vecinos que antes. ¿Almorzamos juntos mañana? Yo siempre almuerzo aquí con ella. Es un hábito. Esta madrugada, mientras se pasee, piense si puedo valer más o menos que un hábito suyo. Hasta mañana. Y piense. Hasta mañana. Buenas tardes, señorita Carmen. Tu cuenta, señor Rodríguez. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué curioso. Salen a la misma hora por separado y vuelven por separado a la misma hora. ¿Y a vos qué te importa? Va, va, va. Está bien. Malas noticias, Marín. Su hermano. ¿Qué? Lo condenaron. Puse que no los habría leído. Era lo previsible. ¿Lo condenaron? ¿A qué? Necesito decírselo. Pero él no fue. Yo creo lo mismo, pero ¿y el culpable? Si no aparece antes de 15 días, su hermano partirá para Ushuaia. Perpetua, Emilio. Adiós, Emilio. Y ya te habrá dicho Horacio porque no he venido antes. El estado de Marta no es... No te preocupes. 15 días. Bueno, es mejor no hablar más de eso. Se reabrirá el caso ya no fue imposible. No sé por qué, pero ahora tengo confianza. Precisamente ahora que yo... Horacio. Horacio. Agente. Señor. Podría ver si corté una palabra. Y tu mujer ya sabe. No, no sabe una palabra. Vive encerrada, le escondo los diarios. La engaño. Hace meses y meses que vivo engañándola. Pero ahora sabrá. A todos nos quedan 15 días. Si por lo menos naciera mi hijo, esperemos. No confeses hasta el último momento. ¿Y sos vos quien me pide eso ahora? Ahora, todos hemos sido valientes en esta espera. Hagámoslo por ella y por tu hijo. Don Emilio, venga, venga. Lo han andado buscando toda la tarde. Apúrese, su señora. Marta, yo no sabía. Me has hecho tanta falta, Emilio. Pero ahora ya estás conmigo. Estamos los tres. Emilio Marín, hijo. Usted está hablando demasiado, señora. ¿Me hace el favor, señor? Vamos. Que echa, Emilio. Vamos, aquí, vamos. Vamos, yo le voy a echar.
No puede estar con ella. ¿No? Luego, luego. ¿Cuándo fue? Esta tarde, a las 5, de improviso. Fue una imprudencia abandonar a su esposa. ¿Cómo está ella? El niño perfectamente. La madre muy delicada. Ya habíamos hablado de eso. De todas maneras, es asombroso cómo ha soportado el trance. Está débil, muy débil. Señor Marín, por favor. Ya se durmió. ¿Por qué te levantas? Porque estás triste y te hago falta. Emilio, ¿qué te pasa? No, nada, no, mujer, nada, siéntate. ¿Estás preocupada? La lluvia entristece. No, no es de ahora. Es desde hace días. Desde que nació el niño. ¿Y por qué? Lo tenemos a él. Yo estoy mejor. Roberto saldrá en libertad. ¿Qué te hace falta para ser feliz? No encuentro trabajo. Todavía tenemos dinero. ¿Y cuando se termine? Entonces nos ayudará Roberto. No hablemos de Roberto. Emilio. Perdóname, me enferma la humildad con que espera su ayuda. No puedo valerme solo. Empezó. ¿Vas a salir? Tengo que verme con Horacio. ¿O te vas escapándole a la música? No. Que no se diga. Hace una semana que tu hijo la soporta y ni protesta. Empieza en la música. No me mientas. Sé sincero, Emilio. ¿Qué te pasa? Nada, por favor. Volveré temprano. Emilio. ¿Qué? Hace tiempo que no me permitís leer un diario. Me quitaste la radio porque me molestaba. Hace meses que vivo creyendo en tu palabra. No me has estado engañando. ¿Qué le pasa, Roberto? La semana que viene saldrá en libertad. Hasta luego. Es encantador llamar a los hombres con música. ¿Entendió el mensaje? Por eso vine. Con impermeables, y aquí no llueve. Tenía que justificarme. Además, afuera sí que llueve. ¿Es una insinuación para un pasé? Aquí no estoy tranquilo, Carmen. Claro, con una mujer y un hijo, pared por medio. Salgamos. Iba a cambiar. Aquí tiene. Bien. Señor Rodríguez. Sí. ¿Recibió los diarios? ¿Qué diarios? Mi esposa llamó. Dijo que era para usted. De varios días. Son las 12. ¿Por qué no descansa usted también? Déjela sola. Yo me voy. Si me necesita, le llama, ¿eh? ¿Señora? Soy una vecina. ¿Cómo está? Es cuestión de horas. No se puede entrar al dormitorio, ¿eh?
su amiga en los buenos y en los malos momentos. Se muere. Se muere. Es que nadie ni nada puede ser bueno conmigo en la vida. Entonces fue el diario. Marta, creía que Roberto iba a salir en libertad. Le llevó la noticia. Lo querrá mucho. A Roberto, si no, ¿cómo? Si nunca lo ha visto. Entonces, ¿cómo le afectó tanto? Soy un hombre vencido, Carmen. Un hombre del que ya nadie tendrá compasión. Quiero contárselo todo. No. No, no se vaya, no se vaya, Carmen. No, no me deje. Quiero contárselo todo. No quiero saber. Mi hermano es inocente. Inocente. ¿Sabe quién mató a Manfredi? ¡Cállese! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Yo maté a Manfredi! Él iba a matar a mi hermano. Entré por el jardín. El revólver estaba allá y yo lo maté. ¡Yo! Ahora sí que vamos, Marín. No. No, ahora no, por favor. Está loco, con los meses que he esperado este día. Por respeto a Marta. Yo solo respeto a la justicia. Ella se está muriendo. Déjelo despedirse siquiera, Almeida. Déjelo. Bueno, vas. 5 minutos, ¿eh? Marta, no sé la... Marta. Marta. Marta, ¿por qué? Sean, por favor, pronto. Sí. Mire, estas son de muy buen resultado. ¿Cuánto es? Para usted, 8 pesos. Deme 2. ¿Dos? ¿Tiene teléfono? Sí, allí. Mira. Buen orden, 3547. Bueno, qué ofrece. Se las envuelvo.
Bueno, así no, Max. Hola. Hola, Horacio. Soy yo, Emilio. ¿Vos? ¿Dónde estás? Decime, Emilio. No. No, es una locura. Sí. Sí, sí, quedará libre, pero ¿y vos? ¿Qué vas a hacer? Hola, Emilio. Hola, Emilio. Buenas noches. Buenas. ¡Eh, diga! ¡He vuelto! ¡Aiga! Déjelo, estará en cura. ¿Qué ofre que hace, vio? Me quedó el coche. Usted debe tener mata. Pero todos empeñados en que esto es un gato. Le va a costar cara. Sí, le pago lo que sea. Deme 20 litros. Bueno. Aquí hay poca. Tengo que ir a buscar abajo. Espere. Espere. Me dejé la cartera en el coche. Vaya a buscarla. En el coche no la puedo tener. ¿Y entonces? ¿Puedo dejarle alguna cosa? ¿Mandarle pagar mañana? Harto, su abuela. Hoy no se fía, mañana sí. Démelo. Démelo. Sí. Tome. Don Alfredo. ¡Don Alfredo! ¡Don Alfredo! ¡Don Ajá. Sí.
Bueno, ya vamos. Ha matado un hombre en el camino, Pedro. Bueno, vamos. Usted está loco. Inspector, déjeme ir con ustedes. Sí, bueno, venga, total, quítele eso. Nuestro hijo. ¿Su hijo? Me persiguen. ¿Lo persiguen? Don Gregorio, estoy acorralado. Van a matarme. Usted me puede salvar. ¿Yo? Jorge tenía una lancha. Sí. ¿Dónde está? Puedo atravesar el río, llegar a la colonia y escapar. ¿Con el niño? Es lo único que me queda de Marta. Piénselo, Emilio. Ya no puedo pensar. Me están siguiendo, por amor de Dios. Bien, espere. Voy por la llave. Váyase, don Gregorio. Aún está tiempo. Buena suerte, Emilio. Llévese el coche. No lo sé manejar. Adiós, Emilio. No dispare, que hay una criatura. ¡Por favor, escucha! ¿O salís? Emilio, por favor. Basta de locuras, Emilio. Que no se acerque nadie más que Roberto, él solo. Emilio. La mano, su mano. Tomalo, será tuyo ahora. ¿Pero qué vas a hacer, Emilio? ¿Qué quieres? Calla. Andate, andate. Entregate, Marín. No te hagas el loco. Tira esa gorra. Tira. Tíralo. Parate. Das un paso más. ¿Por qué? El último capítulo de la vida de Emilio Marín. ¿Recuerdan que al comienzo les dije que hoy justamente... Pasen, señores. Aquí están sus papeles. Está en libertad. Buena suerte, mi amigo. Emilio, aquí hay dos amigos que quieren saludarlo. Esta noche cenamos juntos todos. La conserjería me entregará su ropa. Vamos.